Felipe de Musí. Diputado Felipe de Musí. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Simplemente decir que para nosotros los adultos mayores es realmente una preocupación. Personalmente, en mi distrito, he trabajado muy cercanamente cuando era Seremi de Desarrollo Social a través de Senama durante mi campaña y obviamente ahora como diputado de la República. Creo que los adultos mayores son realmente las personas más importantes de nuestro país. Gracias a ellos estamos hoy en día acá. Tuve la oportunidad también a nivel familiar de tener en mi casa a mis abuelos, de que ellos murieran en mi casa, que estuvieran con su familia durante mucho tiempo. Y realmente me apena mucho ver, porque es bastante común, ver cuando justamente los adultos mayores son abusados. Y son abusados de distintas formas. La verdad es que es dramático ver cómo son abusados a veces patrimonialmente, cuando son abusados sobre todo psicológicamente y también muchas veces sexualmente. Y ese tipo de cosas son las que nosotros, a través de todos los instrumentos que podamos, a través de todas las leyes que podamos, tenemos que trabajar y tenemos que pelear. Claramente esto es algo importante, algo que prende la luz roja justamente a las personas que alguna vez puedan ver a los adultos mayores, desgraciadamente, aunque suene fuerte, a sus padres, a sus abuelos, como alguien de quien puedan abusar y de quien puedan sacar ciertos réditos que son totalmente indignos, totalmente antiéticos y totalmente inmorales. Esta ley creo que es un paso, es un detalle que busca justamente de que estas personas no puedan finalmente abusar de sus adultos mayores y finalmente terminar sacando réditos como podría ser el de alguna u otra forma ser parte de la herencia, ser parte de sus bienes. Así que simplemente a través suyo, presidente, decir de que yo voy a apoyar con mucha fuerza esto. Hace muchas semanas que se viene discutiendo este tema y no me cabe duda de que la gran cantidad de colegas van a estar a favor de esto, porque creo de que tenemos que defender a los adultos mayores de cualquier forma, de la forma que sea, y aunque sean pequeños puntos, pequeños pasos, son fundamentales para trabajar por ellos, que son los que nos permitieron estar acá, y porque también, digamos las cosas como son, nosotros vamos a ser el día de mañana adultos mayores, y claramente lo que nosotros hagamos por ellos es lo que probablemente el día de mañana nuestro país haga por nosotros. Muchas gracias. Gracias, diputado de Musí. Tiene la palabra el diputado.